Sí, sí, sí. Vaya, vamos allá, ¿vale? Después. Las 5 y 26 minutos de la tarde, el lunes 25 de noviembre, lo venimos diciendo desde el inicio del programa Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Si atendemos a la estadística, esta semana al menos una mujer iba a morir asesinada por esta causa y ya ha ocurrido. Lo comentábamos al principio de este graffiti. Lourdes, una joven de 26 años, apuñalada en Tenerife. Sí, una lacra en cuya erradicación la educación juega un papel definitivo. Es imprescindible educar en valores que planteen una alternativa de vida al machismo que mata, y para eso hay que garantizar una educación sexual en todas las escuelas basada en la igualdad, la satisfacción y el respeto. También que cuestione las normas sociales dañinas y dé respuestas a las diferentes necesidades de todos los jóvenes y las jóvenes, incluido el colectivo LGTBI. La violencia machista es un problema social no particular y solo puede combatirse desde ahí, desde la igualdad. Yogurina Borova, Eduardo Gaviña, racha. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues queríamos empezar con esta canción tuya, Eraso Sexista. Es porque desde la cultura, desde el arte, desde el cabaret, que vamos a hablar a continuación, pues también se puede educar mucho, ¿verdad? Sí, fíjate que yo, mi personaje, que podría pensar todo el mundo, pues bueno, esta mujer que es un poco transformista, travesti o performer, podría hacer igual canciones más petardas, que también las tengo, pero yo sí que creo que es un buen momento hoy en día de hablar y contar muchísimas cosas, y yo lo tengo clarísimo, que tenemos que educar, tenemos que enseñar. Me encanta que luego de repente esta canción, por ejemplo, la usen como material didáctico en colegios, y creo que hay muchísimo por lo que luchar y muchísimas cosas que reivindicar. Y lo que decía Lourdes, además, no solo en las escuelas, a niñas y niños, sino a toda la sociedad. Sí, ¿no? en general. Sí. Bueno, Yogurina, no has venido. Sola. He venido con dos pedazos de mujeres. Venga, pues presenta. Bueno, Ayama, mira. Tú, venga. Trabajo con ellas en una cosa maravillosa que se llama Beicosini Cabareta. A mi izquierda tengo a Inés Uriarte. ¡Chao, broma! Rubia, guapa, bueno, no, es impresionante. Pero es un poco más pelirroja que roja. Ese sí es pelirroja, es impresionante. Es una pedazo bailarina, profesora de todo, de baile, de teatro, y es un poco la cabeza pensante, el cerebro pensante de todo este, de esta gran movida que es el Beicosini Cabareta. Y luego a su izquierda ella es Loli Astoreca. Por favor, otro aplauso. Es una pedazo de actriz increíble. Que bueno, pues es una mujer con escuela, una mujer que aprendes muchísimo. Cada sesión que haces con ella vas aprendiendo, y sabes que luego después del final ese vinito viene muy bien también. Esa cosa de disfrutar también luego de... Pero que es una maravilla. La que te está mirando. Ay, ama. ¿Qué irá de sí, no, son dos mujeres, además, qué bonito, ¿no? El que se reivindique además a la mujer, que son vamos, imprescindibles, claro que sí. Loli, para eso se trabaja, ¿no? Para eso vinito, luego, ¿no? Es que si no, no me compensa salir de casa. Si no es para el vinito de después. Bueno, como bien decía Eduardo, Lourdes, hoy vamos a hablar de cabaret, de Beicosini Cabareta, ¿verdad? Y, sí, decía que Inés es la cabeza pensante, y yo creo que además la convencedora, le voy a llamar así, porque el cabaret, al final, a ver, una propuesta teatral siempre es arriesgada, el cabaret todavía más, y creo que eres tú un poquito, ¿no? La que tenías esa curiosidad, bueno, ese gusto por el cabaret, ¿no? Como que te escapabas tú siempre que podías con tus compañías a ver estos espectáculos. Sí, bueno, Loli es una, además, de las que a mí me ha metido en el cabaret, porque cuando íbamos por Carraca, por esos pueblos de Dios, pues siempre acabábamos en Zaragoza viendo el Plata, el Oasis, con ellos, con Ramón, con ella, con Seti, con Yolanda. Sí, la verdad es que he sido un poco la instigadora, porque Beicosini es el cine antiguo de mis abuelos, entonces lo hemos heredado, sí, lo hemos heredado mi primo y yo, y hemos empezado allí a trabajar. Y claro, cuando tienes un teatro, la hostelería, pues funcionas de ella, pero tienes unas ganas de hacer otras cosas que no sea servir menús, y como a mí siempre me ha gustado el cabaret y tal, dije, me voy a volver loca y lo voy a hacer. Porque además el espacio se presta a ello. Sí, se presta a ello, pero hay que convencer a los ondarrutarras, que son tela marinera, ¿no? Ya que vengan, sino que tu propio equipo crea
crea en el proyecto. Así que nos fuimos a Zaragoza, fleté un autobús y nos fuimos allí al Plata. Lo vieron y dijeron, sí, vamos queremos, a ¿no? por ello. Sí. Claro, Onda Rutarras, por un lado el equipo, ¿no? Pero luego también el pueblo, que es el público, pero también las personas que van a ver el cabaret no tienen por qué ser de Onda Rutarras. No, no, hay hasta gente de Lekeitio. Que claro, cuando llegas... De Lekeitio, Bilbao, Amorebieta, Eguagarnagoitia... De todos los sitios, pero los Onda Rutarras dicen, sois los únicos que habéis conseguido que un lekeitiarra gaste dinero en Onda Rutarras. Creo que tenemos un gran valor. Oye, más de 2.000 personas han visto el espectáculo, así que alguno más tiene que haber. Así es, y de hecho venimos con la prórroga, que se supone que teníamos la última función el viernes pasado y hemos tenido que abrir dos funciones más para el día 6 y 7 de diciembre. Y el 6 está completo, lo siento para los que estáis pensando pues en ir a Ondarru, pero tenéis el 7 abierto, Villota, qué sábado, que también es buen día. Y entonces ya plan completo, la Soca de Durango a la noche, cena y espectáculo, cabareta chu, porque ya es el segundo, y ya si dentro de una semana se cubre, pues si necesita, vete pensando que tendremos que ir para el mes que viene o prorrogar. Bueno, pero lo dices con una sonrisa, ¿no, Inés? Hombre, es que ha sido un regalo. Cuántas cosas de teatro hemos hecho, cuántas cosas, ¿no?, hemos trabajado y al final no hemos llegado al público, ¿no? Y esta vez lo hemos comido nosotros mismos con patatas. Y esta vez, pues, hemos dado en el clavo, no se sabe muy bien por qué. Y la verdad es que es un regalazo. Porque es un placer. Y porque te lo pasas un bueno, primero cenas muy bien. Bueno, porque hemos, decías tú, en la hostelería, pero es que, a ver, que es un espectáculo que también lleva cena. Por aquí os, os están pidiendo que vayáis a Lekeitio. Claro, lo de moverlo por pueblos como... No, ha sido algo que ha nacido en Becosini y no tenemos ganas. Bueno, no es la intención sacarlo. Ya, pero no lo veis aquí en el estudio de Radio Euskadi. Hombre, claro, aquí sí. Y en tu casa, Galde. Ay, Maitías, en la cocina. ¿Y qué vamos a hacer con las cocinas? Primero hay que cenar. Acá bien. Hay un hantoki tremendo. Ah, bye. Ah, bye. Bueno, pues bueno, pues venimos con todo el equipo, ¿eh? Con cocineros. Ya os fletamos un autobús. Bueno, por cierto que, claro, hemos hablado de Yogurina Borova, de Loli Astedeca, de Inés Uriarte también, pero hay más gente, también en el equipo también hay artistas ondarrutarras, ¿no? Fede, Ana, Naya, ¿no? Sí, cuéntanos. Fede Badiola, Ana Lordi y Naya Iparraguirre. Pues Fede y Ana son actores y, bueno, hacen unos monólogos inspirados un poco en Ondarroa, pero que también puedan salir a bueno, que cualquiera del equipo que venga se pueda sentir identificado. Entonces, y luego Naya es una mujer que hace telas, hace trapecio, hace aro y tiene un toque siempre teatral, crea unos personajes muy bonitos. Uh-huh. Entonces la verdad es que ha sido una gozada trabajar claro, con ellos. El cabaret es todo eso también, ¿no? Sí. No solo el componente erótico musical, sino también la parte erótico de circo, y sensual, ¿no? Y sensual. Asensual y musical, ¿no? Oh, yeah. Y luego también tenemos Paul Dance. Sí, luego está Yanide con Paul Dance. Luego tenemos un stripper que ha vuelto loca a todos los hombres. Pensábamos que a las mujeres, pues no. Ha sido la comidilla de todos los hombres, porque el stripper, pues tiene... Iker tiene su cosa. Tiene su... Luego está José Urrejola, que es el que más trabaja de esta compañía, tengo que decirlo, aunque sea mi marido. Está José Urrejola, que durante la cena y en el intermedio, pues está amenizando con su música. ¿Qué empieza? ¿Qué vale? ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Ay, ¿qué dices? ¿Pero qué me dices? Sí. Bueno, este es el final. ¿Qué micro, perdona? El de Inés. Higo Piscabat. Órida. Hola. Bye. Hola. Muy bien. Inés, que te hemos interrumpido justo cuando hablabas del marido, no era la intención para nada. Sí, el marido. Pero claro, que cuando el cabaret empieza, la hora empieza, ¿soléis ser puntuales? ¿Cómo es esto? A Loli sabemos que le gusta ser puntual. Yo sí. A lo que vengo, ¿eh? La hora es la hora. Tenemos a Paco Hernando, que es que la antigua... Escuela peor que yo. Es peor que él. Peor que Loli, pero vamos. Pero no, es verdad, pero una vez que acaban de cenar y demás, y ya después de los cafés,
empieza el turno. O sea, sois la digestión. Sí, sí. Vale. ¿Y qué aportáis Loli y Eduardo y Ogurina? ¿Qué le dais al cabaret? Sí. ¿Cuál es vuestra labor? Yo, a ver, por ejemplo, lo bonito que estábamos antes de comentando Loli y yo, que son como... Es un puzzle, es un Tetris, ¿no? O sea, además da la posibilidad de que se pueda jugar en su forma y en las propuestas muchísimo. Entonces yo sí que hago igual una cosa como más estanca, mis personajes y mis historias, y suelo hacer una canción, algún playback y luego una salida a escena, a público, pues que suele ser un poquito lo más que... El juego con el público. Con el público. Bueno, que... la Yogurina es la luz, el color. Ay, ya. Ay, y la alegría en Becosiñi. Y yo soy el glamour. ¿Ya? ¡Qué maravilla, Loli! Por supuesto. Yogurina, ¿te suena esto que estás hablando por aquí? Ay, qué... Ay, qué bonita. Preciosa. Ay, pues bueno. Ay, espera. Cuéntanos ahora. Pues sí. Esto es una canción maravillosa de la película Priscila. Ay, amada, ahora mismo, mira, me estoy subiendo con tacones y todo. Maravilloso. Se nos ha olvidado el gorro. El gorro. Es la intro de la maravillosa película Priscila, Reina del Desierto. Yo le doy un vuelco a eso, o sea, no tiene algo nada que ver con lo que pasa en la película, pero es una canción muy sentida que la hago más en humor. Entonces es un poco un juego de un foco cañón. Que yo salgo un poquito medio borrachita y entonces un poco ya el técnico, igual mosqueado de tantas funciones, pues empieza a estropearme un poco el número y hacer que me mueva pues por todo el escenario sin sentido y así. Entonces es un juego, pues bueno, que tampoco es el mega, mega número de Las Vegas, pero bueno, es un comienzo como bonito y así. Además que tú eres muy del método Stanislavski. Bueno, totalmente. Tú, mira, pregúntame textos que haya yo, por ejemplo, dicho en el escenario hace 5 años y te los repito de memoria. Nos dicen por aquí en el WhatsApp en el 688-840-840. Un amigo y un compañero de trabajo y familia salieron encantados del espectáculo. Ay, qué mal. Todos le quicharras. Ahora bien, es que va a haber más gente de Lekeitio. Hombre, claro que son maravillosos, ¿eh? ¡Hola, Lekeitio! Hombre, me cedes esta favor. Se os van a enfadar al control con estos gritos. Ay, pero... Ahora bien, nos informaron que tenían el pasaporte en regla y por si acaso, vacunados. Hombre, vaya. Eso es lo bueno que tiene, que no nos falta el sentido del humor. Sí. Loli, el glamour, que es el glamour en el cabaret. Hombre, aquí mucho glamour. Sí, Loli es una fuerza ahí en escena muy, 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 muy potente. Bueno, muy potente, también tengo que decir que estoy encantada y satisfecha, pero estoy muy desaprovechada, la verdad. ¡Ay, mamá! Es momento este. Porque todo el mundo cuando sale, no sé qué. Pero, a ver, que están... Pero los mejores los nuestros, ¿eh? Sí. El chicueque, ¿eh? Y dices, hombre, pues qué ricasco. De todas maneras, Loli, has hecho una cosa que en pocas veces haces, que es cantar en escena y bailar a la vez. Bueno, os voy a despedir con la canción. ¿Qué? Para recordar. ¿Qué cantas, Loli? Oh, bueno. Vale. No, un momento. Pero fíjate, el humor es una cosa tan seria, ¿no? Y el erotismo son dos ingredientes fundamentales del cabaret y hay que pisar muy firme en ese terreno porque puede ser muy resbaladizo, ¿no? ¿A qué lo haces bien o...? Sí, pero la verdad es que tenemos un guionista de los monólogos que se llama Íñigo Zabala que eso lo lleva muy bien. Y además, como es de Ondarroa, Bertoco, pues a la gente le pilla el lado, ¿sabes?, que es ondarrutarra. Y luego tenemos a Yogurina, que yo al principio le decía, ten cuidado, porque los ondarrutarras le han acogido, vamos, sí. O sea, Yogurina ya es una institución en Ondarroa. Yo sé que... Le hacen sus coreografías. Sí, es muy bonito porque... Es increíble. Ay, perdona, que te he cortado. Perdón, no. Sí, es muy bonito porque yo ya hace muchos años para acá intento ser como muy cordial con el público, intentar reírme yo de mí misma y luego pues estar con la gente, con hacerle reír sin más. Entonces no es una cosa muy agresiva. Y, por ejemplo, a colación también con el stripper y la persona que hace pole dance, están muy, muy, muy cuidados. Son súper exquisitos. Intentamos cuidar mucho. Exacto. Porque, bueno, nuestra referencia era el Plata, que a mí me gustaba mucho, que digas Luna. Es que qué maravilla, Entonces, al final, si vas al Plata últimamente, pues ya no está tan cuidado como cuando estaba Vigas Luna. Entonces, lo que nosotros intentamos es cuidar mucho los numeritos. Encima, Paco, para eso es la bomba, ¿no? Entonces, ay, se me ha ido la olla, no sé qué quiero decir. No, que está todo muy cuidado. Lo cuidado que está una cosa y el respeto y el... De Isiko Kova. Que, bueno, le dijimos, ya tenía un miedo horrible para que Iker enseñara sus cosas. Entonces digo, yo los mayores nos van a poner, ¿no? Y le digo, ¿qué tal, Isiko? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Muy bonito.
una cosa súper fina. Y encima al stripper no se le veía nada. Y es tremendo lo que enseña. Pero las señoras están encantadas. No más plumofobia. X y edad. Estamos con Inés, con Yogurina, con Edu, con Loli, hablando de Becocini Cabareta, 7 de diciembre. Todavía quedan entradas. Has dicho algo antes, Eduardo, que yo tengo que pararte. De unos años a esta parte, intento ser cordial con el público. Sí, ¿qué pasa? Que antes no lo eras. No, a ver, sí que hay como una especie de, cuando empiezas, de no controlar igual ciertas cosas así. Tienes cierto desparpajo que no eres consciente. Pero yo creo que son momentos ahora muy bonitos para saber que hay unas líneas rojas. Que yo antes igual pues las cruzaba sin ninguna intención de nada. ¿Pero que es madurar o autocensura? Es madurar, no, y es un amor. Es un amor, la verdad que es un amor, y la gente encantada ya. Hombre, todo el mundo se hace de rogar cuando le dicen, a ver, ¿me ayudas a subir al escenario? Y demás, claro. Se hacen de rogar, pero luego suben encantados. Yo creo que es muy bonito y hacerlo con mucho cariño, que ellos sean los importantes en ese momento, que se sientan bien, y sobre todo el tema de la mujer, que igual un poco el tema travesti siempre ha sido un poco, diría hasta misógeno en momentos o preocupante en cosas muy así. Yo intento que no, llevarlo a todo lo contrario y vamos, valorar. O sea, yo intento además no ser una comicidad de la mujer para nada, respetarlo al máximo y la gente también muchísimo, vamos. Bueno, por cierto, galdera importante, ¿cabaret a euskeras da? Bai, dan a euskeras. Online eras daitezke sarrerak? Bai. No online es. Bueno, tenéis que... ¿Euskera se os veda? Bueno, no, como quieras. Pero nos pregunta... Tenéis que llamarnos a Becocini. Ah, ¿habrá un número de teléfono? Sí, que soy tan lista que he traído toda la información. Teléfono. Bueno, se ha preparado todo. Pues nuestros pesos, altura, todo. Viene con el menú, viene con todo. Becocini@gmail.com. Becocini@gmail.com. En las mejores familias pasa esto, ¿eh? Se había preparado todo. Bueno, nuestro fecha de nacimiento, de dónde venimos, dónde hemos hecho. Y ya, pobre. En cada entrevista, en una pregunta. La pilla. ¿Sabes lo que pasa? Que el menú, comemos tanto que el menú, como a la hora de la merienda, es como que se hace raro hablar de la cena. déjalo para... Pero algo muy importante de Becocini Cabareta es que al final de todo el show sube todo el mundo que ha trabajado. O sea, en el último número salen los bailan, o sea, porque al principio Inés, ¿cómo voy a bailar yo? Que solo sé freír cebolla. Que sí, que tú eres importante tanto como los que bailamos allí, ¿no? Porque tener una cena agradable, que te sirvan bien, que estés a gusto, pues es tan importante como que nosotros bailemos o dejemos de hacer el estrés. Todo esto es muy loco, ¿eh? Muy loco. Es loco, pero es emocionante. Y luego, pero de lo que decís, está todo muy cuidado, ¿no? Y por ejemplo, en un cabaret, la música, que es tan importante, ahí está tomando en directo José Urrejola, que tocó durante 16 años el saxo para Oscorri y ha formado parte de diferentes grupos de jazz. Al final es un lujazo para el espectáculo, para quienes estáis ahí y, por supuesto, para el público, ¿no? Para el público. Sobre todo porque da un concertazo, ¿eh? Desde que empiezan a cenar hasta que acaban, está José tocándoles en directo. Y es que es un lujazo. Nosotros, desde arriba. Bueno, tocándoles. Se entiende su instrumento. Sí. Bueno, es que podría haber pasado cualquier cosa, ¿no? Sí, porque incluso nosotros sabemos la valía que tiene todo eso e intentamos un poco romper con nuestros aplausos desde arriba, desde nuestros camerinos o la zona donde estamos de cambio y así, de vestuario, porque es que igual la gente ni se imagina, pero eso que está sonando no es un CD, ni música, ni es banda sonora, es alguien que está tocando en directo y lo hace, que es que no te lo puedes creer, es una maravilla. Y este viernes igual tenemos una sorpresa, el día 6. Igual tenemos hasta un ensayito. Igual tenemos un ensayito, un work in progress. Vamos, que van a flipar. Yo como cantante. ¿De qué? Canción en directo. Bueno, en el entreacto. En el entreacto. Vale, de acuerdo. Bueno, Loli, ¿qué cantas? ¿Nos vas a cantar o qué? Bye, pero dime
dime bueno. cuándo es el final. Oye, Inés no huyas, Inés no huyas. En breve, yo creo que Inés está... va por el teléfono, que la habéis dejado ya preocupada. Pero daremos el teléfono y cantaremos. Vale. Bueno, pues es que tenemos que ir despidiéndonos. Vale, pero ¿qué me dices? Oye, qué pronto. Si no es un placer, cielo bueno, mío. Bueno, por cierto, vamos a decir, la semana que viene, Loli, vamos a aprovechar que estás en Arriaga con Camisel, ¿verdad? Es otro tema, pero bueno. Sí, no, el día 9 estoy. La semana siguiente al cabaret. No me asustes. Vale. Que primero es cabaret, luego es Camisel. Pero sí, el día 9 de diciembre estoy en Teatro Arriaga con Camisel. Exacto. Que va sobre niños robados y demás. Es todo lo contrario, es un drama. Es un drama. Pero ahora a lo que vengo. He dicho eso, a lo que vengo. Vale, que ahora sí tenemos el teléfono. Ahora tenemos el teléfono. 686-214-004 686-214-004 A las personas que lo han pedido, pues ahora se lo mandamos, claro. Hoy, mil esker. Y bueno, y además, bueno, pues invitaros a todos que el día 6 y 7 vengáis a Ondarru, a ver. El 6 ya no, que ya está todo ocupado. Ah, es verdad, lleva razón. Bueno, pero el 7. Pero si vuelve, si surgen unas, ¿cómo es eso? De llamadas y de peticiones, colapso. Un colapso de peticiones, igual se prorroga, hay otros dos días más o tres, vete a saber. Las puertas quedan abiertas. Y para que vengáis todos, el BAT, BI, Iru, ongi etorri danori, beko zini kabaretatxu, ikustera batera gozatu, janda edan eta santarkeiak egin, horra banator ez usta porron. ¡Torri! ¡No te engaño! ¡Canto! Y baila, perfectamente. Que me lo he creído, ¿cómo no me lo voy a creer? Loli Astoreka, Inés Uriarte, Eduardo Gaviña, Yugurina Borova, Eskerri Casco. Sewey. 686-214-004. Muy bien, Lourdes, ay, ahí te veo. ¿Qué es? ¿De qué hiciste esta chica? Igual de matrícula. Qué maravilla mensaje, toda la entrevista rozando el Yogurin spoiler. Eskerri Casco, Irukote, eta Sorteón. Mi esquerra, que ta onda run suen sain. Estáis invitados a los dos, ¿eh? Ha hecho, es que ricasco.